ignition. Bueno, chavalotes, pues volvemos a estar aquí. Esta vez, bueno, estamos con dos pedazos de razones que no son las tetas de Yola Berrocal, no. Estamos hablando, como no, de los residentes de la casa, que hoy también, como no, ya que cumpleaños, ¿por qué? Yo también cumpleaños aquí, y coño, estamos hablando de Pastis y Wenry. Muy buenas noches, campeones. Buenas noches, Torrente. Buenas noches. Bueno, a mí antes de empezar a preguntar, me gustaría también felicitaros porque son los 3 años del parqué y, como no, deciros unas cuantas preguntitas, a ver si cuajamos un poquillo. Bueno, chavalotes, son 11 años de esta mítica sala para la Blue Jays. A mí me gustaría preguntaros que, con qué recuerdos os quedáis, aparte del whisky, las chicas guapas, y las chorres, ¿con qué recuerdos quedáis de todo este tiempo? Aquí son 11 años, coño. A ver, después de 11 años, si te empiezo a contar recuerdos, me parece que nos haría falta muchas horas porque son muchos buenos recuerdos los que llevamos durante 11 años. Y no sé, que todos los fines de semana pasan cosas bonitas, agradables, hay muchas anécdotas. Prefiero decirte que son 11 años que hemos estado aquí disfrutándolo y espero que estemos 11 años más. Bueno, yo, Torrente, decirte que lo que me llevo pues es la gente, ¿no? Que es la gente de puta madre, han demostrado cariño, fidelidad y para mí eso es lo mejor, hermano. Aparte de lo que tú dices, pues para mí lo mejor es el recuerdo de la gente y el cariño, ¿no? Que nos tiene, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntaros también, después de esta bonita respuesta, ¿qué tiene el perqué que no tengan otras discotecas? Quitando Pastis y Wenry, eso está claro, ¿eh? ¿Qué tiene el perqué que no tienen otras salas, coño? Aparte del Chupa Chunda y Pastis y Wenry. Pues una de las cosas que tiene, que eso es la bomba, es que la gente está mucho por nosotros estamos por la gente y es muy agradable poder trabajar en un sitio donde hay poquitas historias, hay malos rollos, la gente a veces mucha, es poca, pero sigue estando bien, se lo pasa bien y vienen a divertirse, que es lo que cuenta. No sé, para mí lo único, lo que diferencia al parque de otras salas, recorriendo pues todo el... iba a decir toda la isla, recorriendo todo el país, ¿no? Pues veo que lo que tiene el parque y no tiene otras salas, pues es que la gente principalmente está mirando la cabina y está por lo que hacemos nosotros, o como mínimo lo que hemos dicho siempre, la gente viene a pegarse a la fiesta con Pastis y Wenry. Bueno, es mi turno. Buenas noches, Pastis y Wenry. Muchas gracias. Tú también, eres muy guapo, ¿eh? Conoceros en persona es más que en la tele, ¿eh? Me gustaría preguntaros en el tema producciones. ¿Para cuándo el próximo álbum del parque? ¿Vais a coger alguna cantante? Yo estoy disponible, ¿eh? Se está planificando el parque nuevo, quién lo va a hacer, dónde se va a hacer. Estamos planteando de hacerlo fuera del país y a ver, en principio, Tamara, pues si se planteará este disco extranjero, que seguramente era el parque volumen 9, y si le interesa, pues a todo caso tenemos que grabar una maquetilla con tu voz. Yo creo que llevándole el No Cambié ya el tío verá de qué estás hecha. Le llevaré un vídeo de Telegram también para que pille el rollete. No, pero bueno, yo dentro de poco, en septiembre nos ponemos con el parqué y imagino que será cantada, menos como mínimo, la canción principal. Imagino que utilizaremos la misma fórmula que con el 8. Bueno, mamarracho, yo también me he querido pasearme por aquí, porque no veas cómo está esto, no veas cómo se está poniendo de gente. ¡Bastura! ¡Hala! ¡Venga, todo lleno de gente aquí! A mí me gustaría preguntaros, a ver, el perqué ya tiene 11 años ya a su espalda, ¿eh? De pasado. Pero vosotros, ¿cómo veis el futuro del perqué? ¿Cómo veis el futuro, eh? Hombre, yo en principio, si sigue yendo así, la gente se sigue comportando y viene a pasárselo bien y a divertirse y no a liarla, pues le vemos futuro, le veo futuro, le vemos futuro los dos, porque son 11 años que está abierto, unos 7-8 que estamos nosotros, y de momento las sesiones siguen siendo bien, sigue viniendo la gente, por lo tanto creo que tenemos para tiempo. Esperemos. Yo creo que sí, yo creo que la cosa tira. Hoy es el aniversario y está a petar. Ya son las 11 y poco de la noche y hay una cola que es, estamos a mitad del parque y sigue para allá. Y no sé, la gente no deja de venir, inauguran locales y no dejamos de tener gente. Y para mí eso es lo importante. Y gente a tope, que para nosotros es lo mejor, y que sigan viniendo y que sigan pasándoselo bien con nosotros, que en definitiva es lo que nosotros queremos, ¿no? Yo estoy muy contento de la gente que viene al parque y más, llevamos un año muy bueno, una gente muy, muy guay. Bueno, yo para acabar, me gustaría deciros, ya que yo no soy de hacer preguntas, sino discursos, pues eso, que felicidades por este 11 aniversario. A mí, a Reina, sonra de orgullo y satisfacción felicitaros por estos 11 años de chunda, chunda, y que la sigáis liando, que sois jóvenes, hombre. Muchas gracias.
se siente a ser el DJ que ahora mismo compartiendo cabina con Pasti y Wendy? Porque tienes en la onda, ¿no? Digo, venga, aquí a liarla. Hombre, la verdad es que es un orgullo para mí. O sea, aparte que, como cualquier DJ maquinero, Pasti y Wendy siempre han sido de los DJs referencia para cualquier DJ. Y bueno, pues estar aquí en la sala Perqué de residente los dos meses, pues la verdad es que es algo que no se puede ni explicar, pero que bueno, que estoy aprendiendo muchísimo, que estoy muy a gusto aquí. Me gustaría saber que si sientes muchos nervios a la hora de pinchar en un día como hoy, o dices, bueno, no, me voy a relajar, ¿qué se siente cuando vas a pinchar precisamente en un aniversario ya de cara al público, gente? Porque claro, hay chicos y en este público hay mucha gente que también pincha. Entonces, ¿qué se siente en un aniversario en especial del parque? Hombre, nervios, la suerte que yo tengo es que no me pongo nervioso de cara a pinchar para mucha gente, lo que sí que da mucho respeto, la verdad, porque es un aniversario, el aniversario del Perqué son Pastis y Wendy, y para mí es mucho respeto y también mucha ilusión por poder pinchar aquí, pero bueno, que nervios a la hora de pinchar no tengo, es una suerte, una virtud de las pocas que debo tener. Muy bien, hombre, muy bien, me toca a mí, es mi turno. Bueno, chavalote, soy Pocholo, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte, Javi, que me definieras en una palabra, un segundo, en una palabra o unas cuantas palabritas, el estilo que tienes a la hora de pinchar. Sobre todo, el rollo que tienes tú para pinchar, el rollete que tienes. Hombre, una palabra sería caña. El Javi Tracker también se identifica con la maquineta, con el EDM antiguo, el hardcore, no suelo pinchar, algún tema puntual, pero bueno, más que nada máquina. Bueno, y para finalizar, a mí me gustaría felicitarte, a mí me honra de orgullo y satisfacción de la reina felicitarte y que dijeras y mandaras un mensaje cordial a todos nuestros amigos que verán este pedazo de vídeo, un saludo o mandes un consejo o un mensaje a todos ellos. ¿Qué les dirías a la gente que aún no ha venido a Perqué y que pueden venir aquí para ver este pedazo de sala? Ante todo, un saludo a todos los perquesianos que hoy han venido, porque hoy es un día muy importante para todo el Perqué. La verdad es que muchas gracias. Son las 11 y hay un ambiente que te cagas. Y bueno, a los que no han venido, le aconsejo que vengan, porque esto es la puta bomba. Tú sí que eres de puta bomba, hombre. Venga, es la hostia, tío. Te lo dice Ricardo Fein. Muchas gracias, Javi. A mí me gustaría preguntarte, ya que tú estás metido en el mundo de la producción y todo el rollo, a ver si podemos hacerte unas preguntitas. ¿Qué proyectos o producciones tenéis ya para lo que queda de año referente al tema máquina y chumba chumba vosotros? Chumba chumba. Bueno, la verdad es que ahora tenemos muchas cositas porque hemos estado trabajando desde marzo y hemos entregado muchas cositas y nos hemos ido guardando cosas, ¿sabes? Para no saturar el mercado ahora, y hemos ido guardando y tenemos muchas cosas preparadas para septiembre, porque es cuando realmente venden y cuando entran en recopilatorios y todo, y hay muchas cosas. A mí me gustaría saber, a ver, ¿con esto se gana bastante dinero o se gana más, se podría decir que se gana más cantando? Hombre, te voy a decir la verdad y te voy a ser sincero, ¿eh? La verdad que antes se ganaba mucho más, parece mentira, pero la verdad que todo esto de la piratería y todo, la verdad que nos afecta un montón. Bien, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el panorama maquinero en un futuro no muy lejano? ¿Cómo está el panorama máquina? Porque está claro que tú produces máquina. ¿Cómo lo ves tú el panorama de aquí a un tiempo? A ver, la verdad que yo creo que desde que conozco la máquina, que son bastantes años, creo que ahora está en el momento en el que más está evolucionando y está cambiando, creo. Yo pienso eso. Creo que los productores están trabajando ahora para mejorar, para eliminar cosas de antes. Pero bueno, falta ver qué tal le entra a la gente estas nuevas innovaciones y a ver qué pasa. Pero yo creo que evolucionará irá mejor, yo creo que sí. Bueno, un segundo que intervengo yo. Yo tengo otra pregunta, yo no falto tampoco. A ver, me gustaría preguntarte si tienes posibilidades de hacer un disco. Bueno, ¿cuánto más o menos tardáis en hacer un disco? Más o menos, ¿cuánto tardáis en hacer un disco aquello maquinero? ¿Os estrujáis mucho la cabeza? Hombre, a ver, ya sé que está mal que lo digamos nosotros, pero yo creo que nosotros somos de los que más... O sea, nunca estimamos un tiempo, es la verdad. Siempre trabajamos y en función de cómo vayan saliendo las cosas, porque empezamos un tema y al igual creemos que se tienen que añadir guitarras, creemos que se tienen que añadir voces, y eso siempre da que necesites mucho más tiempo. Hay temas que han durado 3 días y hay temas que han durado un mes, como el Parque Remixes. No, yo quiero decirte, aconsejarte que el trabajo, que sigas muy luchando por mucho tiempo, que sigas adelante con esta pareja produciendo a Piñón, ahí, como decís vosotros los jóvenes, a Piñón. Y cómo no, que ya para finalizar,
mandarás un mensaje de paz y amor, porque hemos de recordar que este es el aniversario del Perqué, 11 aniversario. Manda un saludo a la cámara, diles algo a aquellos jóvenes que te van a ver después con esa carita tan mona. ¿Cómo estás, campeones? Vaya mierda de ánimos que tenemos hoy. Vaya ánimos, colega. A mí me gustaría deciros una cosa también. Un segundo. ¿Cómo se presenta esta noche la fiesta? Hombre, esta noche se presentan muchas horas por delante, mucho lo que sea por delante, y creo que los DJs pues van a hacer una sesión un poco... se saldrán de lo normal, porque ya que es el aniversario, pues pondrán algo, digamos, de la casa o los temas de la casa. ¡Ay, yo qué sé! Bueno, chavales, después ya os dejo. Nosotros ya os dejamos. ¡Un grito de guerra, hostia!